¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Ese Josué, simpatiquísimo, mi compadre. 7:42, tremendo. Se aventó un buen chiste, ¿eh? Pero no lo voy a hacer, compadre, no lo voy a hacer. Vámonos ahora con Tigres. Mira, ¿viaja Guiñac o no viaja Guiñac? Ahí les va. Les voy a decir cómo está la cosa. Guiñac no se quiso vacunar contra el COVID. Pero pon atención en esto, lo que te voy a decir. Guiñac, por ejemplo, ayer traía gripa y no quiso tomarse el desenfriol. No quiso. O el otro. Los de la gripa, hombre. Antifludes. No quiere tomar medicinas. Oye, que hay que vacunarse contra el... ¿Cómo es los que lo vacunan? La influenza, esa. Pues no me voy a vacunar. Entonces, no toma medicinas y no se vacuna. Entonces, ayer entrenaron con todo y gripa y todo, entrenó. Pues él entrenó y fue titular en la alineación del día de ayer, porque vamos a jugar el sábado en Dallas. Pero ahí te va la situación. La situación es de que en el mostrador, cuando usted llega ahí al aeropuerto, ya no te piden la cartilla de COVID, de vacunación, ya no te la piden. Cuando llegas a Estados Unidos, tampoco te la piden, pero en los requisitos de viaje dice que la tienes que tener. Entonces, Tigres no se va a exponer a mandar a Guiñac. No voy a hacer que un vivillo, que un agente, un rayado, imagínate que lo agarra ahí, su cartilla de vacunación. No, pues no la traigo. Para atrás los filtros. Entonces, van a tratar de evitar eso con Guiñac. Que no haya un zafarrancho, que no haya un escándalo, tanto aquí como en Estados Unidos. Pero Guiñac es todo natural. Todo natural. Una gripa, ¿con qué se cura? Ah, pues te pones unos calcetones, Big Vaporru, le pones mostaza y te los pones, dos colchas y a dormir, a mamir, y se le quita. Así hay gente. Dale, siguiente. La selección mexicana de fútbol, el día de hoy, lleno de rayados. Vamos contra Perú, ¿verdad? Ahí está el partido de Tigres. Dame ahora la selección mexicana, por favor. Sí, ¿verdad? Perú y Colombia, Ari. Muy bien, muy bien. Ahí está, mira, Angulo. Luego, ¿quién viene? Puros rayados, ¿eh? Montes, Gallardo, Romo, Morenos y Funes Mori. Un montón de rayados. Y en la alineación del día de hoy, la defensa toda es del Monterrey. Paco Memo en la portería, luego ahí está Gallardo, está Montes, está Moreno y también el Charlie queda de nosotros ahí para enfrentar al equipo de Perú esta noche. Suerte al equipo mexicano, que le vaya bastante bien ahí en el Mundial. Sube el himno de Fuerza Regia, papá. Próximo domingo, 4 de la tarde. Iniciamos playoff, primer juego de la temporada en la Fortaleza contra el equipo de Mineros. Compre sus boletos en boletomóvil.com. Compre sus boletos en fuerzaregia.com. Entre a nuestras redes sociales. Apóyenos, por favor. Vamos por el tricampeonato de la Liga Nacional de Baloncesto. Que pase usted un extraordinario fin de semana. ¡Buen día!